En el episodio de hoy aprenderemos sobre las palabras y las acciones de vida. ¡Acompáñanos! ¡Molly! ¡Molly! ¡Ya tendió la cama! ¡Mi mamá dice que sí, ya tendió la cama! ¡Sí, sí, mi Alita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya tendí mi cama! ¡Hola, amiguitas! ¿Cómo están? ¡Amiguitas! ¡Ay, amiguitas! ¡Imagínate que estoy aquí! ¡En mi habitación! ¡Y la ciudad! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Y se me ocurrió una idea! ¡Pero! Bacano aquí. ¡Ah! Sí, ay, sí, ya les estoy viendo, pero a ver. ¿Qué pasa? Les tengo una noticia. Me siento súper feliz. ¡Ay! Bien fabulosa, porque se me ocurrió una idea muy fabulosa, sí. ¡Ay, qué idea! ¡Chévere! ¡Qué idea, Molly! ¡Ay, Pepe Coco! Ella se le ocurrió una idea bonita y chévere. Y es muy chévere, y se le ocurrió. A ver, ¿qué idea, Molly? Además, ocurrente. Sí. Imagínense que tengo una idea muy beautiful porque yo me sé todo y yo soy super beautiful. ¡Ay, qué idea, Molly! ¡Rápido! Y también, esperé primero. Tú y tú, Pepe Coco, me van a ayudar a esa idea. Y listo, va, listo. Sí, y van a ser parte de esa idea, sí. Bueno, pero, bueno. Primero les voy a presentar una amiga.
Bonnie? ¡Ay! Yo por ahí la había escuchado. Ella es como que nueva. ¿Sí? ¿Cierto, bebé Coco? Sí, sí, ella es nueva. Yo la vi. Sí, ella llegó a la escuela dominical, pero... Bueno. Y le vamos a enseñar nuestra cultura también. Y además que la idea que tengo tiene que ver con eso. Ay. Sí. Ay, Molly. Uy, qué buena idea. Qué chévere. Es... Y podemos viajar y conocer nuestras culturas desde nuestras casas, Molly. Y nuevos amigos. Sí. Uy, Molly. Wow. Sí, Coco. Qué idea. Uy, qué buena idea, Molly. Y también, y... Ay, pero Molly, no se vayas a poner bravita. ¿Por qué? Pero es hora de que tu buena idea... 2000 años más tarde. ¡Lucha! ¡Ay, no, Molly! ¡Y Beta! ¡Ay, no, Molly! ¡Es una bromita! ¡Ay, pues! Está buena idea, Molly. Vamos y llamemos a ¿cómo es que se llama? ¡A Bonnie! ¡Ay, qué idea! Oye, Friolito, a ti se te ocurre una vaina, ¿verdad? Se me aflojó la caja, hermano. Oye, ¿cómo se te ocurre salir con esa vaina, Molly, hombre? Tú sabes, Molly, yo, tú sabes que yo voy contigo. Pero acá, Molly, ¿y esa pelada qué? ¿A dónde va a estar o...? Una de dos, ¿se le deshidrató el caballo o viene en burro? ¡Ya! ¡Ay! Yo sí creo, Pepe Coco, que viene del lejano este. Ella no saluda, sino hay que decirle, ¡hola, lejanías! ¡Bueno verte! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me frijolita! ¡Le voy a decir a mi mamá! ¡Que tú y Pepe Coco están siendo fastidiosos conmigo! ¡Y que también le están diciendo chistes feos a mi amiga Bonnie! ¡Sí! ¡Pero les advierto ya! ¡Les advierto que tienen que ser muy amables con Bonnie! ¡O si no, los hago castigar! ¡Bonnie llega dentro de 3 horas! ¡Menos mal que no está escuchando todo esto porque... ¡Ush! ¡Qué vergüenza! Sí. Bueno, mientras que llega voy a preparar nuestro vestuario y ya pensé que les haré todas para mi programa de cultura. ¿Buena? Bueno, Molly. Preparas unas cosas muy ricas, Molly. O yo, uy, sí, porque tengo filo. Con Bonnie. Tengo filo. Sí, claro, cámara. Ya. Y Pepe Coco también tiene hambre, Molly. Ah, si pote filo tengo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué cansancio, Pepe Coco! ¡Qué cansancio! ¡Pero estoy cansado! ¡Te corre mucho, Pepe Coco! Mi hermano, tú pareces como la amiga de Molly. Que parece que viene en burro. ¡Ay! ¡Respete! Ella viene en burro, pero yo no. Bueno. Pero, para ahora, Molly no aguanta ni una, mi hermano. Es más, mejor ni huevos ahí, porque no sé qué cosa quiere hacer. Ey, barro esa actitud, me imagino que esa tal Bonnie también así de fregada como Molly. ¿Sí o para qué? Sí. Usted la viera. Eso en la escuela dominical. Eso es más callada. Chito, alenta, Molly. ¡Ay! ¡No, viva este! Ella es como Molly. Molly dice que es la super amiga. Mira para allá. Molly. Frío. ¡Ay, ya! No, moleste. Espere. Ahorita hablamos, Molly. Buenos días, amiguitos. ¡Qué alegría conocerlos! ¡Ay! ¡Pepe Coco! ¡Ella es! ¡Yo te dije! Yo soy Bonnie, mucho gusto, y ustedes deben ser... ¡Ay! ¡Chicharito y súper loco! ¡Oh! ¡Es que Chicharito!
¡Ay, no, no, no! Nosotros... ¡Moni! Nosotros no somos chicharritos ni qué. ¡Súper loco! ¡Ni súper loco! ¿Cómo se llaman? Disculpen. Yo me llamo Frijolito. Y él es mi amigo. Y se llama Pepe Coco. ¡Eso! ¡Qué súper loco! ¡Pepe Coco! ¡No súper loco! Él se llama Pepe Coco. Y Molly, solo se llama Pony. Se llama Molly. Ay, disculpen. Y la verdad es que yo no venía en burro. Vine tan veloz como el viento y por eso llegué a tiempo. Es que vivo muy lejos, pero me alegra conocerlos y pues ya me sé bien sus nombres. Eso, pero esa estuvo buena. Es que súper loco. ¿Será porque me patina el loco, el coco, será? Ey, en serio, yo creí que era igual de fregada que Molly, pero... ¡Ay! ¡Le podemos llamar a ella! ¡Promis! ¡Yija! Pues, ¿qué les dijera, muchachos? Vamos al grano, como dijo la gallina. ¿Será? ¿No se dice como dice la gallina? Se dice, ¡vamos, camarita! ¿Camarita? Así se dice. ¡Hija! Ustedes son muy chistosos, mis amigos. ¿Y qué es camarita? Camarita. Explícale, Frijo, explícale. Camarita se le dice a los amigos. Así se le dice a los amigos. ¡Vamos, camarita! Así se le dice a los amigos. ¡Hija! Pues qué alegría saberlo. Pues ustedes ahora serán mis camaritas. Bueno, pues te voy a decir una cosa. En mi cultura ya decimos como decimos, ¡ay, hombre, huepaje! También decimos, mija, ese mija es como le decimos los papás, le dicen a uno, ¡ey, mijo, ven para acá! ¡Ey, mijo, ven para allá! ¿Sí me entiendes? O a la mija. Así decimos allá en mi cultura. Pues algo muy diferente, me alegra conocerlos y conocer sus culturas, pero yo ya me tengo que ir, ya tengo que abandonar el nido y este viaje es muy largo y no voy en burro, voy en caballo, pero otro día seguimos con nuestro intercambio cultural. Me saludan a Molly, díganle que lo siento, pero es que ya tengo que irme, dejé un hurón haciéndose en la barbacoa. Chao, amiguitos. Ay, ¿qué será la barbacoa? Ay, pero mejor que se vaya, Pepe Coco, mejor que se vaya. ¡Chao! ¡Eso está bueno, chao! ¡Qué alegría! ¡Chao! ¡Ya! ¡Huepaje! ¡Ayúdame! ¡Hablamos! ¡Ay! ¡Chao, espera! ¡Ya fuimos a jugar, Pepe Coco! ¡La lleva! Ajá, ¿y entonces? ¡Ay! ¡Pepe Coco! Mejor cambiamos de juego, ya no juguemos más a la chiva. Juguemos... A ver... ¿A cuál? ¡Ay! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Cuenta tú! Dale, de una, yo cuento. ¡Hágale, yo cuento! ¡Listo, cuenta pues! Bueno, ahí va. ¡Eso! ¡Ay! ¡Uno! ¡Dónde me escondo! ¡Tres! ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Ay, Poli! ¡Hola, Molly! Imagínate que vino por aquí Bonnie, su amiga, ¿te acuerdas? Sí. Sí, ya las estaba escuchando. Ay, era, venía para tu programa, pero ¿sabe qué pasó? Se fue, no nos eché la culpa a nosotros. Sí, es que Bonnie fue tan bacana, ¿eh?, que pasó el tiempo rapidito y después sí, dio... No es por molestarla, pero puyó el burro y se fue. Sí. Le tenía que irse por allá, pero que... Porque yo no sé qué le pasó. Eso sí. Yo no sé. Sí, ya les estaba escuchando. Pero estoy muy feliz. Estoy súper happy. Sí, estoy súper happy porque fueron muy amables con sus palabras. Yo sabía que ella estaba aquí, pero no salí porque quería que aprendieran una muy linda lección. ¡Ay, mi mae! A ver, Molly, ¿cuál es su lección? A ver, queremos aprender de ti. Sí,
muchacha, ¿sí? Ay, lo que dice. Ay, eso dice la Biblia. Señor. Sí, Bonnie con sus buenas bromas nos enseñó que podemos alegrar y crear en el corazón de nosotros respeto, amabilidad, amor, paz. Y estas palabras se convierten en acciones que traen vida y buenos consejos en la alma de las personas. Pero si con nuestras palabras y acciones hacemos sentir mal, incómodos, tristes, sin ningún valor, entonces estamos sembrando angustia, dolor, inseguridad. Estaremos trayendo muerte. Ay, angustia. Ay, dolor. Ay, pero no me pegue, no me pegue, Molly. Ay, no te estoy pegando. Sí, entonces las consecuencias no serán buenas para nosotros, porque de esa forma podemos ser tratados. Ay, bueno, Molly, ya, perdona porque fui muy respetuoso y dimos palabras que feas. Perdónenos porque nosotros como que no atendimos bien a Bonnie. Sí, sí. Y como que la tratamos mal también y todo. Sí, ya escuché.